Un Atanganai por poquito en el pay-per-view de New Japan Pro Wrestling. Jack Perry, quien fue como la manzana de la discordia también entre el lío de CM Punk y lo que pasó en AEW, pues esta noche él aparece en el pay-per-view y rompe el contrato en vivo de, de lo que se supone que es su contrato con AEW. Creo que, que impactó en algo. La pregunta es por qué lo hizo y si tiene el consentimiento de. Tony Khan, ¿hasta qué punto es esto constructivo, desde el punto que un fanático lo puede apreciar, de que este es el hombre en AEW que ocasiona ese último lío, que por poco no sale al estadio en Wembley, CM Punk, se recuerdan de toda la historia y todo lo demás, y entonces de momento rompe el contrato de AEW? O sea, ¿es el ángulo más fuerte que eso? ¿Es una buena idea? ¿Qué opinas tú?